Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud. Y gobiernas las naciones de la tierra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La bella flor que en un árbol seco y quieta, y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya solo inunda el cielo. Olores de flores a fiesta, flores de pinos olores, vamos girando en flores, porque flor de fruto es esta, y mientras la iglesia grita, bendirando algún consuelo, y al tornar la resucitada, ya solo inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, y al tornar la resucitada, ya solo inunda el cielo. Amén.
baje a nosotros la bondad del Señor. Convertiré ante ellos la tiniebla en luz. Aleluya. Andad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Junta el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Los cercanos de la vida nada, el sur de los habitantes de Petra, la mente de la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Mostrándose valientes frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como
los guiaré por senderos que ignoran. Aunque ellos convertirán la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor todo lo que quiere lo hace. Aleluya. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor. Que los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad. Para su nombre que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus siglos. Que diría los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Vino a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos. Así con rey de los amorreos, pasa, y a todos los reyes de Canaán. Pidió su tierra en el cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Que por nosotros cobró del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, glorificado por la muerte y resurrección de Cristo, y digámosle confiados: ilumina, Señor, nuestras mentes. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar el mundo con la gloria de Cristo resucitado, ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú, que por medio de tu Hijo, resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación, haz que, a través de los trabajos de este día, sea creciente nuestra esperanza. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado, has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú, que para librarnos entregaste a tu Hijo a la muerte, haz que Él sea hoy para nosotros salvación y redención. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado
de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, preside esta misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, colaboradores, diáconos, todo el personal, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo la bendición del Señor y de María Santísima, también para todos ustedes, visitantes, peregrinos, aquí presentes o por los medios de comunicación. Encomendándonos a la bendición del Señor, purifiquemos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados. Y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. «Estaba yo en la comunidad de Jafa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo:
Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes.
del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre la puerta el que cuida, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, caminan delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. Es una declaración solemne que Jesucristo hace de sí mismo. Él no dice que sea como un pastor. Un pastor es mucho más. Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El bueno, el mejor, es decir, el verdadero, el auténtico, el único. Jesucristo es el buen pastor. Los primeros cristianos no se atrevían a pintar a Jesús crucificado. Más bien, en las pinturas de las catacumbas y en los sarcófagos paleocristianos es muy común encontrar representaciones de Jesucristo con una oveja sobre sus hombros. La imagen de Jesucristo, el buen pastor, es tan rica que nos ayuda a comprender su identidad, su misión y su relación con el Padre Dios y con nosotros, hermanos. Tengamos en cuenta cómo en aquella época los pastores, en el tiempo de Jesucristo, por las noches dejaban sus rebaños en un corral común con un guardián.
Era la manera más fácil para resguardarlas y protegerlas de los ataques de los lobos o de los ladrones. Luego, al amanecer, desde antes de salir el sol, el pastor entra en el recinto y llama a sus ovejas por su nombre. Y una vez fuera, las cuenta, y cuando están todas, camina delante de ellas para conducirlas a pastos, a pastar el campo, haciendo oír su voz para que no se pierdan. Sufre con ellas las inclemencias del tiempo y el cansancio de los desplazamientos. Vela por su rebaño, lo protege de los enemigos que les acechan, cura a las ovejas enfermas, alimenta con solicitud a las preñadas, dedica una atención especial a las más débiles. En caso de que llegaran los lobos hambrientos a atacar al rebaño, el buen pastor arriesga su vida por defenderlas. Así es, hermanos. El pastor ha visto nacer y crecer a sus propios corderillos y los conoce bien. Incluso tiene un nombre para cada uno. Las ovejas también reconocen el olor, la voz de su dueño y no siguen a otro. No siguen a otro más. Esto mismo vemos en Jesucristo nuestro Señor, el buen pastor. Es generoso, cercano, que conoce muy bien a cada uno. Conoce nuestros nombres, nuestras características personales, nuestra historia, nuestras andanzas, nuestra situación. Y nos ama con un cariño único e irrepetible. Jesucristo viene a buscarnos constantemente. No se queda esperando a que se le acerquen a Él. Más bien, viene a sacarnos del redil donde estábamos, encerrados por la esclavitud del pecado. Nos conduce a la libertad de los hijos de Dios. Nos habla educándonos con sus enseñanzas. Quienes lo escuchan saben que sólo Él tiene palabras de vida eterna. Nos alimenta con su propio cuerpo y su propia sangre. Nos regala el agua del Espíritu Santo, la única que puede saciar nuestra sed. Nos conduce en la verdad, a la vida. Nos ha amado hasta el extremo, manifestándonos lo ilimitado de su amor al dar la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y luego resucita para darnos vida eterna. Y especialmente, hermanos, nos ha encomendado a su Madre Santísima, María, dejándola como nuestra madre. Y así, ella es nuestra auxiliadora, socorro, mediadora. María Santísima realiza su acción materna en continua dependencia de la mediación de Cristo, y de Él recibe todo lo que su corazón quiere dar a los hombres. María está en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que María Santísima de Guadalupe le comunica a San Juan Diego aquí en su aparición en el año 1531, como sabemos. ¿Cómo dice María Santísima de Guadalupe? Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor,
persona, a Él, que es mi mirada compasiva, a Él, que es mi auxilio, a Él, que es mi salvación, dice María Santísima. Su gran deseo era la construcción de una casita sagrada, un hogar sagrado, un templo, una iglesia católica, en donde ella amorosamente nos mostraría y ensalzaría, entregaría todo su amor persona, es decir, a su Hijo amado, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el buen pastor que nos conoce y nos ama profundamente, hermanos. Pues sí, como nos enseña María Santísima, los creyentes, nosotros hoy estamos llamados a reconocer la voz de nuestro pastor que nos habla al corazón y nos invita a estar en comunión íntima con Él, a formar parte de un solo rebaño, Jesucristo, nuestro único pastor, en su iglesia, en esta iglesia. Y por eso, la felicidad verdadera consiste en escucharle, en seguirle, porque nadie va al Padre si no es por Él, por Jesucristo, nuestro Señor, el buen pastor. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición diremos todos: te rogamos, Señor. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Así sea. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. Tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz. Hermanos,
Este es Jesucristo, nuestro único Salvador, el buen pastor. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una invitación importante, vamos a escuchar. Como todos sabemos, el próximo 12 de mayo, el próximo viernes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, y a nombre del Venerable Cabildo de Canónigos de esta Basílica, queremos invitarlos a participar de este Rosario, sea de quienes puedan participar desde aquí, reuniéndonos aquí en el atrio detrás de la estatua de San Juan Pablo II y el Baptisterio, o desde su casa el próximo viernes a las 7 de la noche. Esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.